El juez que investiga la visita del Papa pone el foco sobre Juan Cotino. Tras el último informe de la UDEF que apuntaba al presidente del Scors como elemento nuclear en la organización del evento, ahora el juez José Ceres quiere saber cuál fue realmente el papel de Cotino. Yo en la visita del Papa vais a actuar de voluntario. En esta visita del Papa, en la visita del Papa que vingué anteriormente, y si vinguera una otra visita y me invitaran a participar, participaría de la misma manera. Uno de los testigos que declara en el juzgado viene a desvelar que Juan Cotino ya en el mes de febrero, es decir, 3 meses antes de la adjudicación oficial de las pantallas, ya sabía que Álvaro Pérez se iba a llevar el contrato. Era el enlace de la Generalitat con esta fundación que se creó, en la cual se tomaban decisiones desde la más absoluta oscuridad, que todavía no conocemos con detalle el dinero que costó la visita del Papa, y en la cual tuvo un papel totalmente trascendental Juan Cotino, según los testigos. El informe de casi 100 páginas de la policía va constantemente señalando a que él sabía, que él fue un poco el que decidió que fuera Canal Nou quien montaba el contrato en las pantallas y que curiosamente finalmente se lleva la trama Gürtel. Igual si hubiera estado más ligado a la doctrina de Jesús de Nazaret que a la jerarquía católica, le habría dado vergüenza hacer estas cosas y además aprovechar la visita del máximo representante, ¿no? Que es el Papa, el Santo Padre, para hacer negocios sucios. Yo creo que eso está feo, no creo que eso lo vean muy bien ahí en las puertas del cielo. A ver, conflicto de intereses obviamente es cuando, por mi relación privada, ¿vale?, yo dictamino o hago algo que obviamente choque con mi interés personal o familiar. Hace muy poquito ha salido en los medios de comunicación que Cotino ha sido grabado por unas ciertas favores para una empresa de su familia. Obviamente eso como mínimo sería un conflicto de intereses. El Parlamento valenciano estrena nuevo presidente. Alejandro Fondemora sustituye a Juan Cotino, que ha presentado su dimisión y también ha dejado su escaño. Cotino abandona la política para dedicarse a la agricultura. A punto de cumplir la edad de jubilación, se despide con una carta y niega que su dimisión tenga nada que ver con casos de corrupción como los contratos con Gürtel por la visita del Papa, la adjudicación de plazas de residencias a la empresa de su sobrino, la supuesta donación de 200.000 euros a Bárcenas o las escuchas sobre contrataciones en el caso Brugal. Eso ya lo he explicado a ustedes cada vez que ha salido una falsedad de esas, ¿no? Pero a mí me influye que es que hace 40 años que entré en política. Su familia tiene un entramado empresarial que ha tenido, digamos, que ha dirigido su actividad económica en las áreas donde ha estado Cotino gestionando dinero público. Quiero decir, estaba en carreteras Sedesa cuando Cotino estaba en infraestructuras, luego cuando Cotino pasó a Bienestar Social se metieron en el negocio de las residencias y así han ido diversificando su actividad económica, las empresas de las familias de la familia del presidente de las Cortes, del señor Cotino, ha ido dirigiendo su actividad económica en función del cargo que ocupaba, en este caso, Juan Cotino, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, los Cotino están relacionados con la Gürtel, aparecen destacados y subrayados en Fosfi en la libreta del compañero Bárcenas, de su compañero Bárcenas, y como no podía ser de otra manera, también están relacionados en los casos alicantinos, aparece en varias conversaciones, como creo recordar, por ejemplo, el avión privado de los Cotino, imagínate, tienen aviones privados, pues llevaban a la señora Castedo y al señor Alperi para negocios que interesaban más o menos al señor Ortiz. Sí que es cierto que uno de sus sobrinos, Vicente Cotino, a través de su empresa Sedesa y también de Gerocentros del Mediterráneo, que es una empresa de residencias, consiguió más de 600 millones de euros en contratos de la Administración Pública Valenciana. Yo, de buenas a primeras, no puedo decir si hay delito, pero lo que hay es un poco una indecencia, ¿no?, en que una empresa de un familiar directo haya conseguido contratos en consellerías por las que tú has pasado. El señor Cotino ha sido un tipo bastante hábil
a la hora de generar una especie de pantallas o distancias, ¿no? No sabemos si su familia de verdad es su familia y está separada económicamente de él o están actuando como testaferros suyos. Eso no me toca a mí decirlo, le toca a la policía, a la fiscalía y a los jueces intentar dirimirlo, ¿no? Yo creo que al final todas estas cosas caen y sabremos exactamente cuánto dinero de la familia del señor Cotino es del señor Cotino directamente. Las escuchas y las diferentes investigaciones que hay, sobre todo en el caso Brugal, que se están conociendo ahora y que están saliendo a la luz en los medios de comunicación, está su vinculación con una UTE del sobrino del señor Cotino, actual presidente de las Cortes, por ser los beneficiados de las adjudicaciones, concesiones de las residencias y de las plazas de atención pues, a mayores, etcétera, que hizo el propio Cotino y que favoreció a la empresa de su sobrino, empresa que compartía en UTE con Enrique Ortiz. Vicente Cotino y Enrique Ortiz eran capaces de poner de acuerdo a enemigos, enemigos que no podían ponerse de acuerdo en ningún otro lugar. Y ellos lo conseguían o en el yate de Enrique Ortiz o en el avión privado de Vicente Cotino. Porque a la hora de hacer negocios y de repartir beneficios, ahí estaban ellos, dos empresarios del régimen, dos empresarios que se han beneficiado de estos años de opulencia, de adjudicaciones presuntamente irregulares realizadas por el Partido Popular. Con las escuchas que han habido gracias al caso Brugal, lo más probable es que acabe habiendo un caso Cotino. No solo por el sobrino de Cotino, sino por el propio Juan Cotino. Porque él fue el que ejecutaba esas concesiones siendo el consejero de Bienestar Social a su sobrino y el AUTE que compartía con Enrique Ortiz. Con lo cual, Brugal va a hacer probablemente desembocar en un futuro caso Cotino, que se está viendo por esas escuchas que han salido, por ese caso Brugal. Los pinchazos han dado de sí y muchas veces los pinchazos en estos casos, tanto Gürtel, Brugal, Cooperación, etc., han ampliado el radio de investigación y proliferado incluso otros casos de corrupción. Mira, el conseller tiene todo el interés del mundo de llenar nuestras residencias. Pero el Joaquín Martínez este se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las nuestras que las de del tío de la boina, no sé, pero que no hace nada. Bueno, pues el domingo creo que yo soy de... Su vinculación con las empresas familiares nunca ha quedado clara, porque él dejó de ser accionista, pero continuó vinculado a estas empresas y sin aclarar las participaciones que tenía. Creo que es una de las personas más oscuras también de la historia de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Hay unas grabaciones de la policía donde queda clarísimo que el sobrino de Cotino habla de que la posición de su tío en uno u otro sitio beneficia más o menos a sus empresas. Cuando le dicen, oh, me estoy hinchando a ganar dinero, mi tío, no sé qué, para mí es una putada porque no veas lo bien que me iba cuando estaba en esta consellería. Es decir, queda claro que esa relación existe. Al entramado de empresas de la familia Cotino, más de 800 millones de euros en adjudicaciones, que a la vista de las escuchas telefónicas que se han hecho públicas, es obvio que no eran concursos limpios, ¿no? Porque oyendo las conversaciones entre Enrique Ortiz, uno de los empresarios también imputados en diferentes tramas de corrupción, y el sobrino de Juan Cotino, hablan abiertamente del amaño de los concursos y de cómo conseguir que los concursos se les adjudiquen a ellos, con lo cual es obvio que esos concursos no eran limpios y es un dinero que han manejado que los ha convertido probablemente en una de las familias más ricas de
de esta comunidad autónoma. Ni más ni menos que alguien cuya familia, y puede ser que él directamente, según esas grabaciones, está implicada en prácticamente todos los escándalos de corrupción. El último, Valmor. También está la familia Cotino y las empresas del señor Cotino implicados en el escándalo de la Fórmula 1. No hay salsa en la que el perejil no sea Cotino. Que yo puc haber ficat la pata, els ho ha dit mil voltes, però no ha ficat la mà.